Hola a todos, nuevamente aquí en Limón Lúdico. Vamos a hacer una partida rápida de Nunaraguay. Con Giancarlo nuevamente, gracias Giancarlo. Empezamos explicando el juego. Ya está seteado todo, a ver, cuéntame. Tenemos aquí... A ver, cada uno comienza el juego con 3 fichas de personaje. Ya. El juego consta de 10 rondas, que son estas 10, y que pueden ser de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Entonces en cada ronda tú pones tus fichas de personaje para hacer acciones. Ya. Las puedes poner aquí en estas acciones que aparecen acá. Uh-huh. Y además en las acciones que tienes en tu tablero, que son estas 4 cartas. Hay 8 acciones. Ya. 4 cartas con 8 acciones. Ya. Y además recibimos 8 cartas. 6 son construcciones e ideas, son las llamadas cartas de juego. Ya. Y 2 son cartas de semilla. Esta es naranja, con borde naranja, ¿no? Ajá. Las ilustraciones son pero alucinantes, ya las van a ver. Vamos a poner imágenes de las ilustraciones. Están tremendas, ¿sabes? Por aquí. Ya está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Entonces, la idea es que en el juego, al final de cada ronda, tengas que conseguir una cantidad de alimento. Entonces, tienes que conseguir 2 de alimento por cada uno de tus personajes. Si para el final de la ronda no has conseguido 6, vas a recibir puntos de hambre, que es puntaje negativo. Otras cosas que te dan puntaje positivo son las construcciones, las ideas, el recurso espiritual que obtengas desde esta ficha y el recurso militar. Entonces, eso se calcula al final de las 10 rondas. Al final de las 10 rondas calculas el puntaje y gana el que tiene más puntos de desarrollo. Ya, tú vas a empezar, tú eres el primer jugador, tú vas a elegir aquí como el primer jugador. ¿Esto es por acá? Uh-huh. No, este es acá. Este es mío. Y bueno, cada uno recibe además 2 recursos de cada tipo, ¿no? Que son 2 terras, 2 tierras, 2 piedras y 2 oros. Y 2 oros. La terra es tierra o también madera. Ya. Bueno, estamos utilizando algunos elementos de otros juegos para. Porque este es un prototipo que ya va a terminarse. Pero para darnos una idea de cómo es la mecánica. Entonces empiezas tú, ¿cuál sería tu primera acción? Ya, entonces yo quiero conseguir alimento, así que lo que voy a hacer es arar un campo. Ya. Pongo mi ficha en la casilla de arar, pago una tierra, porque es lo que dice acá, una tierra, y recibo un campo. Ya. Y acá voy a poder sembrar mis semillas. Ya. Eso ahora te toca a ti. O sea, tú has usado una de las acciones que están acá. Entonces yo también voy a usar una acción acá, y nosotros tenemos varias cartas, las acciones que yo voy a utilizar es una idea, voy a difundir una idea. Este es más o menos el rollo del juego, ¿no? Que los chavín se caracterizaban por el dominio que tuvieron mediante las historias, digamos. La historia de las ideas, ¿no? Entonces, más un dominio cultural que un dominio militar. Un dominio cultural fue el caso de ellos, ¿no? Entonces yo pongo... Revelar, ¿no? ¿Qué va a estar haciendo? Revelando una idea. Pongo mi trabajador en revelar y no tengo que pagar... Un oro. Entonces pongo el oro, revelo esta carta. ¿Y qué se llama ascendencia divina? ¿Qué significa? Recibo primero una ficha de... Primero recibes una comida. Una comida. Porque de eso dice la comida. Acá, recibo una comida por... Luego, las ideas tienen algo que se llama puntaje de credibilidad. Es esta nube de acá. Tienes 1 de 5. Empiezas con 1 y llega con máximo 5. Entonces cojo una porque es la primera que recibo, ¿no? Ajá. Y de ahí la acción revelar, además, te permite difundir uno. Puedo jugar una idea y además difundir uno. Entonces difundo... Le pones otro puntito. Entonces, cuando llegues a 3, que dice 3 encerrado en un círculo, dice, cada vez que especialices, ganas 12 comidas. Entonces, cuando tengas 3 o más, esta habilidad se desbloquea. Y es decir, que cada vez que especialice, que es una acción diferente, que se está especializando. O sea, convertir a uno de mis trabajadores en un guerrero. Sacerdote o artesano. Así es. Lo especializo. Cada vez que yo especialice a alguien, voy a recibir 2 comidas. Bueno, esa fue mi acción. Te toca a ti. Ya. Pues yo quiero ahora construir. Para construir, cojo una ficha. Ya. La pongo en la casilla construir. ¿Qué vas a construir? Ahí en construir solo puedes hacer edificios y... Construcciones. Y construcciones. Todas son construcciones. Todas las de construcción, ¿no? Todas las de color marrón. Ya. Entonces yo juego Chavín de Guanta del Templo Nuevo. Acá dice un oro y una piedra. Entonces yo pago una piedra y un oro. Los pongo aquí. Y juego la carta. Entonces acá dice carta única. No puedes jugar un duplicado de esta carta. Es decir, si yo tuviera otra carta igual no la podría jugar. Ya. Y además dice, cuando entre en juego, que viene a ser una flechita hacia abajo, puedes especializar uno de tus personajes en sacerdote. ¿Qué es especializar? Para especializar en sacerdote, coges un oro del pozo y se lo pones a tu ficha. Y de ahora en adelante esto es un sacerdote. Entonces yo lo dejo aquí, así. Ahora este va a ser un sacerdote y va a actuar como sacerdote. Ya. Entonces me toca a mí. Bueno, como esta carta tiene una ficha de... un marcador... de credibilidad. Yo quiero difundir más para aumentar mi credibilidad. Entonces lo que hago es acá, difundir, que es otra de las acciones que aparece en las tarjetas. ¿Y qué dice? Esto es gratuito, no tengo que pagar nada. Y difundo 2
una idea. Entonces gano 2 puntos de credibilidad. Y esta idea ya tiene 4 puntos de credibilidad. Como ya pasé el nivel 3, la próxima vez que yo especialice a alguien, voy a poder ganar 2 comidas. Uh-huh. Ya, ahora me toca a mí. Uh-huh. Pero yo también quiero jugar a una idea, así que voy a poner en revelar. Pero yo lo hago como un sacerdote. Y los sacerdotes revelan mejor las ideas y también las difunden mejor. Entonces, para revelar yo pago un oro. Recibo una comida igual que tú. Ya. Y juego esta idea que se llama Sociedad Marina. Ahora, hay algo que me olvidé. Siempre que especializas en sacerdote aquí, sí, el juego te otorga un recurso espiritual. Solo cuando especializas sacerdote, ¿no? Ajá. Bueno, también hay otras condiciones en las que te dan recurso espiritual. Pero la principal es especializar sacerdote y difundir ideas hasta el tope. Entonces, acá yo juego esta idea que tiene de requisito una nuna. Acá la tengo. Ese requisito no se gasta, simplemente es requisito de tener. La nuna nunca se gasta. Ya. Los demás recursos sí. Entonces acá, esta idea entra con un punto. Y mi sacerdote, difunde a diferencia dos. De una persona normal, difunde un punto más. Claro, cuando yo usé revelar, difundía con un trabajador normal un punto de difusión, digamos, ¿no? Un uh-huh. punto de credibilidad. Pero aquí está claramente que dice que difundes dos cuando eres un sacerdote y él es un sacerdote. Bueno, ya, me toca a mí. Uh-huh. Yo voy a construir. Y ahí puedo construir otro edificio, igual que él. Y mi construcción es una porra, que esto te hace. Es para pelear, ¿no? Digamos, para la guerra, ¿no? Aquí pago una. Primero pon tu ficha en construir. Construir primero, ¿no? Aquí no cuesta nada, pero debo pagar el recurso que hice acá, que es madera. ¿Piedra? Tierra y piedra, ¿no? Ya, pago tierra y piedra y dice, ¿y qué dice acá? Tiene una flechita hacia abajo, ahí está la flechita. ¿Quiere decir cuando entra en juego? Cuando entra en juego dice, puedes especializar uno de tus personajes en guerrero. Entonces yo agarro y especializo este patín en guerrero. Y entonces guerrero se hace con piedra. Claro, a diferencia del sacerdote, este se hace con piedra, lo ponemos acá y se convirtió en guerrero. Pero además, como ya acabo de especializar, tengo esta, en la idea que bajé primero decía, cada vez que especialices ganas 2 comidas, entonces gano 2 comidas. Ya tienes 3 de 6. Y ahí termina nuestra primera, la primera ronda. Ajá. ¿Ya? ¿Qué sigue acá? Ya, entonces, regresan los personajes. Ya. ¿Todos se reagrupan? ¿Especializados en lo que estén? Sí, se quedan como están. Tú recibes la ficha ahora porque tú vas a comenzar. Ya. Movemos a la siguiente ronda. Y como tiene simbolito de Nuna, lo que se hace es robar un evento que puede perjudicarnos o hacernos bien. O sea, ¿qué dice usted? Lamento de Koa. El Koa es un gato de un mito de los Andes que hace llover y en este caso está indicado. Ya, me estás comentando que este personaje se repite en varios eventos, ¿no? Que claro, hay 3 eventos de Koa. Ya, es algo, digamos, característico de la cultura, ¿no? Sí. Más característico de la cultura de los Andes, que específicamente Chavín, aunque hay algunos que creen que el Koa está originario en Chavín, que el mito de Koa se origina en Chavín, o lo relacionan con todas las imágenes felínicas que hay. Entonces, esta carta dice, Nuna mínimo 2 puntos, un efecto. Entonces, este efecto aplica para el jugador que tenga menos Nuna, que vienes a ser tú. Ya, yo ando en ese tesoro ya. Tú tienes 0 Nunas. Entonces dice, te cuesta una comida más alimentar a tus especialistas. O sea, cada vez que yo tenga que alimentar, mientras esté esto vigente, tienes que pagar un poco más. O sea, en vez de pagar, tengo que pagar 2 por cada uno de ellos. Pero por estos 2 y por 3. Los especialistas son estos de aquí. Entonces a los especialistas te va a costar una comida más. Ah, los especialistas. Solo los especialistas. Ok, listo. Entonces ahora sí, me toca a mí nuevamente. Sí, ahora comienzas tú. Ahora, los eventos entran con un puntaje de desgaste. Entra con un punto de desgaste y con un punto más se destruye. Ok. O sea, se puede quedar permanente acá y viene otro evento al costado. Claro. Ok. Ya, entonces voy a sembrar, ¿no? Lo que me convendría hacer acá. Este es un demo, ¿no? Estamos tratando de verlo en nuestra mano. Creo que mejor construye una herramienta. Yo te recomiendo en realidad que me ataques. Porque tú tienes un guerrero. Ahí, claro, verdad. En un juego normal no te diría eso, pero tú tienes un guerrero, yo no tengo ningún guerrero, entonces te conviene atacar. Claro, acá está, lo que pasa es que acá hay varias acciones, estamos recién conociendo esto, acá hay una acción que es atacar. Yo tengo un guerrero, él no tiene guerrero, ¿no? Entonces yo digo atacar. ¿Qué dice atacar? Pago una piedra. Una piedra.
Y esta acción ataca con un punto o dos si es que eres guerrero. Entonces estás atacándome con dos puntos. Con dos puntos. Esto se resuelve al final del turno, creo, ¿no? Al final de la ronda, sí. Y entonces te toca a ti nuevamente. Entonces ya, yo voy a querer defenderme, obviamente, frente a lo que acabas de hacer. Entonces, si yo defiendo con una persona normal, yo voy a defender solo con un punto. Yo voy a defender con el sacerdote. Yo defiendo con un punto mientras tú atacas con dos. Al final de la ronda vamos a ver la diferencia. Ya, ¿hay una diferencia entre defender con un sacerdote? Sí, el de sacerdote defiende con un solo punto. El sacerdote, defender con sacerdote es igualito a defender con personas normales. No, no hay ninguna diferencia. Pero la carta tiene que decir que se puede hacer con sacerdote. Por ejemplo, el sacerdote no puede construir. Ya. Pero todos pueden defender. Ya. Ok, una última consulta. Yo decido en qué momento atacar. Si es un juego de cuatro jugadores, tengo que marcar a alguien de una forma en el ataque, sí, ¿no? Tienes que decidir a quién atacas. Y lo marcamos con algún... forma. A memoria, porque es... Es bien fácil recordarlo. Ya, estoy atacando a ti y ya está. Te tocaría, me vuelve a tocar a mí. Sí. Ya, entonces, ahora sí, ¿qué hago? Siembro. Tendrías que arar primero, así como yo hice. Ah, claro, verdad. Primero hay que arar, entonces, ya que vengo a arar y sembrar, pago una tierra, que todavía me queda tierra, y cuidado, acá mi cama. Y entonces de ahí vas a poder sacar comida. Ya, yo ya haré, así que yo voy a sembrar. Y siembro esta carta de mi mano. Entonces yo pongo mi acción en sembrar, cojo una semilla de mi mano y la pongo literalmente debajo del campo. Acá dice 4 en primavera, 4 en verano, 4 en otoño y 2 en invierno. Entonces esto al final de la ronda me va a producir 4 de comida. Al final de la estación me va a producir 4 de comida. Entonces con esto ya voy a tener 5 y ya voy a estar casi cubierto. Ya. Entonces ahora te toca a ti. Ya, entonces... Ahora, fíjate que esta carta se activa ¿ya? cuando tienes menos luna que yo. Entonces lo que yo te recomiendo es que saques un sacerdote para tener tanta luna como yo. Eso lo puedes hacer especializando con la acción de especializar. Ahí, entonces vengo acá a especializar y para hacer un sacerdote lo tengo que pagar. Claro, tienes que pagar una comida y un oro. Ah, ya, una comida y un oro, ¿no? Ajá. Una comida y un oro. Especializas en un sacerdote. Pones la ficha. ¿Está? Y cada vez que especializo gano dos comidas. Otra vez. Dos comidas. Y ya tengo. Y además una luna. Una luna. Y ganas una luna. Y te tocaría a ti un último. Ya, entonces yo voy a probar suerte y voy a hacer una acción que de repente nos hace saltar la última ronda. Esta es la acción central, se llama Intihuatana. Entonces, dependiendo de lo que yo robe acá, puede que cancelemos esta acción y pasemos directo a verano, en este caso alimentarnos. Ya, cuando tú haces esto, no es inmediato que anulas esta acción, sino tienes que robar. Tengo que revelar dos cartas y de acuerdo a lo que salga, yo hago esta acción, entonces revelo dos cartas. Estas cartas de semilla tienen simbolitos. Ya. Y si aparece el simbolito de la estación en la que estamos, que es primavera. ¿En cualquiera de ellas? En cualquiera. Entonces, acá por ejemplo tengo el signo de primavera. Entonces yo elijo vetar la siguiente. Ya, o sea, estás bloqueando la siguiente ronda y estamos pasando frente al verano. Claro. Ya. Entonces tenemos que alimentarnos ahora. Ya no puedo yo recuperar más comida. Simplemente me quedo con la comida que tengo. Pero consiste hasta que tienes 4. Y ya, antes de acabar la ronda, viene el combate, ahora sí. Ya. Entonces, 2 puntos de daño contra 1 punto de daño. Entonces te queda 1 punto de daño Me cae 1 de daño a mí y puedes hacerlo a mi... ¿templo o al campo? Los dos tienen 2 de resistencia, así que ninguno... El campo resiste... Todos los campos resisten 2, sí. Y las construcciones tienen un escudito acá, al costado, dice 2. Ya, entonces yo te doy daño, digamos ya, a esta construcción. Entonces tú recibes un daño. Recibo un daño. Y tú, por ganar el combate, recibes un punto de control. Siempre que alguien gane un combate, recibe un punto de control. Ya, acá había una, solo para aclarar, hay una acción que dice atacar, ¿no? Yo puedo atacar, dice, puedo repetir esta acción, puedo atacar a un segundo jugador, a otro jugador, ¿no? O a mí también. Ah, ya. Puedes seguirme atacando a mí. Ah, ya. Ahora, si es que tengo... Hay una cosa más. Tu carta porras dice, cuando ganas un combate, puedes robar una comida al Aiyu vencido. Ah, entonces te robo una comida a ti. Sí, te llevas una comida de acá. Ahí está. Ya voy a terminar alimentando todo. Sí. Ya está. Ya tengo todo esto y acabo la ronda. Este evento ya no funciona. Ah, no, sí. No, vamos a acabar la ronda y vamos a alimentar a los personajes. Tenemos que pagar 6 de comida. Yo tengo solo 4. Así que yo voy a pasar 2 puntos de hambre. Regreso la semilla al mazo, porque es semilla normal. Ah, con eso pagaste tu... Con esto pago 4 de comida.
¿Ya? Y recibo 2 puntos de hambre. De hambre, ¿no? Estos son los puntos de hambre. Ya. Y yo tengo que pagar... 5. No, pero tengo que pagar uno más por cada especializado. Ah, no, pero tú ya tienes Nuna. Ah, ya. Yo también tengo Nuna. Entonces ya no hay nadie que tenga Nuna mínima. Entonces esto ya no funciona. Ah, ya. Entonces tengo que pagar 2, 2 y 2. 6. Tengo 5, me falta 1. Ajá. Entonces solo pago 4, ¿no? Creo que solo pago 4. ¿Por qué pagaría solo 4? 2 de este y el otro. Ah, no, o sea, pagarías los 5 y recibirías un punto de hambre. Ah, ya, un punto de hambre. Es un punto de hambre por cada comida que te falta. Ya. Entonces tengo un punto de hambre. Y ahí terminó la estación, primavera. Ajá. Ya, bueno, así se repite durante las 3 estaciones. También puedes utilizar las acciones que están acá. Así como tú has utilizado el Intihuatana, puedes utilizar estas acciones que están aquí. Ajá. Imaginemos que hemos terminado todo. ¿Qué tocaría? Que es el puntuar, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, ya hemos terminado de toda la estación de primavera. Solo nos tocaría puntuar, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿cómo se puntúa esto? Ya, a ver. Primero se coge por criterios. Entonces acá hay una tablita que está ahí más presentada. Si tienes de 1 a 2 campos, tienes un punto. Entonces los dos tenemos un punto aquí. Ya, un punto de campo. De ahí, por el número total de escuditos. Tú tienes 2 escuditos acá en las porras. Ya. Yo tengo acá 2, pero le resto 1 por el daño que tiene. Entonces, yo no tengo ningún punto, tú recibes un punto. Tienes 2 puntos. Ya. De ahí, por credibilidad total de las ideas, ¿cuánto tienes? 4. Ya. Yo tengo 3. De 3 a 6 es un punto. Un punto. Yo voy 2. Tú vas 3. Por control. Si tienes un control, recibes un punto. Yo soy el control que te gané en la guerra, ¿no? Ajá. Yo no tengo controles, sigo el 2. Nuna, un punto por la primera luna. Ya. Ya, yo voy 3 puntos, sigo 5. Por la diversidad de personajes. Yo tengo 2 tipos. Tengo el sacerdote y tengo la persona normal. 2 puntos para mí, tú tienes 3 diferentes, 3 puntos para ti. Ya, te voy 8. Ajá. De ahí, menos 1 punto por cada punto de hambre. Acá yo recibo menos 2. Siete, tú recibes menos 1. 7 puntos. Tengo 4. O sea, teníamos tú 4 y yo contra 7, ¿no? O sea, claro. Eso sí, en una estación, 4 y 7 puntos. O sea, más o menos acabamos en 28, 30 puntos en toda una partida. No, en realidad acabas con alrededor de 16. 16 puntos. Llegas a 16, porque vas combatiendo, y vas perdiendo, vas ganando cosas. Ah, ya. Ya, hay un último detalle aquí, las acciones, ¿no? Acá hay unas acciones que no hemos utilizado, que por ejemplo es esta... cazar, que te da comida, ¿no? Y solo puedes utilizar un guerrero. Claro, que está la figurita de guerrero. Aquí hay otra acción. Este es para sacar tierra, puedes mandar piedra y este es oro. Y las 3 se pueden hacer con persona normal o con artesano. Artesano viene a ser, cuando especializas en el artesano, te pones la tierra. La tierra. Ya. Y de ahí tienes por último la de pescar, que pones solo una persona normal y ganas 2 comidas. Ya. Y con eso está terminada, digamos, toda la explicación, ¿no? Sí, esas son todas las acciones, hemos hecho todas. Ya hemos hecho todas las acciones. Se puede vigilar, pero eso es sencillito. Bueno, aquí están, vamos a poner igual imágenes de todas las acciones. Bacán, el juego está a mediados de julio disponible, ya saben, mediados de julio, perdón, disponible en las librerías, en tiendas de juegos. Ya saben, muchas gracias, Giancarlo, por venir acá. Gracias, con mucho. Gracias por la explicación. Ya saben, busquen este juego Nuna Aranguay. ¡Chao! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chao.